Pues señoras y señores, sean bienvenidos. Nosotros estamos aquí súper a gusto y en el mejor sitio que se puede estar ahora mismo. Estamos hablando de la festividad de las cruces y nosotros les vamos a llevar este especial de las cruces de mayo de Córdoba a partir de ya. Y bueno, queremos que todos ustedes sigan con nosotros este especial porque vamos a intentar darles a conocer a través de Onda Mezquita Televisión todo lo que va a acontecer esta fiesta popular de Córdoba. Las cruces de mayo 2014. Quédense con nosotros porque vamos a comenzar rápidamente con nuestro primer invitado y vamos a tener diferentes invitados, protagonistas, que nos van a ir hablando y hablando de lo que es esta fiesta tan popular como es las cruces de mayo. Tenemos nuestro primer invitado, Salvador Fuentes, vicepresidente de la Diputación de Córdoba. Salvador, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el mejor entorno, estamos en la Cuesta del Bailío, estamos en esta cruz que tantas visitas y tantas personas vienen cada año, bueno, durante todo el año, pero con especial atención en estos días que está espléndida la cruz. Esto es Córdoba en mayo, ¿no? Yo creo que os felicito porque habéis cogido el sitio más emblemático para Córdoba, ¿no? Esta cuesta, con lo que significa esta cuesta para Córdoba, lo emblemática, el señorío de esa iglesia que está a nuestra espalda, que es la Virgen de los Dolores, y después lo que supone para Córdoba una festividad como esta, que engloba dentro lo que es el escenario de la primavera cordobesa, que tanta atracción y que tanto encanto genera el mundo entero, ¿no? Lo estamos comprobando. Hoy en día como hoy, a la hora que estamos, la afluencia de turistas, la gente que está merodeando ya, la antesala de lo que va a suponer este fin de semana, una fiesta tan emblemática y tan importante para Córdoba como las cruces, dice mucho de nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, ¿no? Bueno, en el rato que llevamos aquí tengo que decir que han pasado cientos de turistas ya y cientos de momentos inmortalizados que se van a llevar, sean de donde sean. Es decir, esta cruz va a viajar por todo el mundo. Como... Sí, la idea es esa, a través vuestra y lo que supone este puente del 1 de mayo para de afluencia de muchas comunidades autónomas, en el caso de la madrileña que tiene su festividad, eso se nota. Ya hemos recibido y yo quiero felicitar a todo el sector empresarial, otra vez a la agrupación de cofradías por el esfuerzo que ha hecho en la Semana Santa. Los datos están ahí, están contribuyendo a que este año sea infinitamente mejor que el año pasado. El tiempo acompaña, como se puede demostrar. Aquí tendremos ahora mismo más de 35 grados usted y yo. 30 y algo, sí. Exactamente, y eso también dice mucho de este mayo cordobés, ¿no? Que iniciamos mañana. En cualquier caso, yo creo que el fin de semana pinta muy bien. Hemos cuadrado un magnífico fin de semana. La afluencia de turistas puede ser infinitamente más grande que la del año pasado. Y tenemos un pueblo hospitalario, tenemos una provincia muy importante en esa materia y Córdoba sigue siendo un gran atractivo para todo tipo de turistas, ¿no? Nacionales e internacionales. Y esa es la base que tenemos que jugar. Salvador, ya venimos de la Semana Santa, de la Cata del Vino. Nos queda un mes repleto de actividades y de celebraciones, y no solamente en Córdoba capital, sino en toda la provincia. Es decir, que esto se expande a toda la provincia. Nosotros estamos ya con la campaña de promoción a través de la página web del Patronato de Turismo. Mi presencia aquí también es consecuencia de que soy el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación. La idea es buscar el gran referente que supone Córdoba, el icono de Córdoba a nivel mundial. Estamos trabajando con el Ayuntamiento ya muy concienzudamente de hace 3 años en potenciar la imagen, la marca Córdoba. Tenemos que llamar la atención primero en que la gente se centre en Córdoba, ser atractivo para que venga la gente a Córdoba, Mezquita Catedral, Medina Sara, Bailío, todo lo que es el entorno de esta ciudad, y a partir de ahí aprovechar con el lema Escápate a los Pedroches, escápate a la Subbética, escápate a la Vega, escápate a lugares señeros que tenemos en la provincia, que también tienen maravillosas cruces, porque es un sentido popular, y aprovechar 4 o 3 días que están aquí de estancia, para que no solo sea Córdoba, que también, sino que, porque no hay ningún pueblo, nosotros tenemos un problema que no hemos asumido las distancias tan cortas que tenemos. Eso en Inglaterra no ocurre, en Madrid no ocurre, y aquí parece que ir a Suero, que ir a Montoro, que ir a Priego de Córdoba, está en el fin del mundo, y no está más a una distancia superior a 1 hora. Eso no hay ningún madrileño que te lo garantice a ningún punto, ni de la ciudad, ni de Madrid al aeropuerto, ¿no? Lo que tenemos que superar el sentido que tenemos de las distancias y pensar que Córdoba no es solo Córdoba ciudad, que Córdoba es una provincia, que el pueblo más distante de ella no supera ni la hora, y que podemos estar en coche con muy buenas carreteras, estar, comer, degustar, saber de su tradición, de su cultura, ver ese pueblo y perfectamente volver. De eso se trata, de concebir Córdoba como una gran
ciudad que componen 75 distritos que pueden ser los pueblos de Córdoba, ¿no? Sí, que luego también cuando lleguemos a ese destino de hora vamos a tener un patrimonio histórico, un patrimonio gastronómico y un patrimonio cultural que, bueno, que va a hacer que nos sentamos a gusto en nuestra provincia. Lo hemos dicho, ¿no? Nosotros ahora nos sentimos muy orgullosos porque la Diputación está sacando trabajo de talento de cordobeses, fotógrafos, compañeros tuyos que han hecho magníficos trabajos de rincones de la provincia de Córdoba, que cada uno guarda su filosofía, guarda su historia, guarda su encanto, y yo creo que eso es lo que tenemos que exhibir, pero tenemos que superar esa barrera de la ciudad-provincia y tenemos que pensar la idea de los 74 distritos más Córdoba capital. Córdoba es una gran capital donde se aunan 74 distritos, por decirlo así, que los separan en el mayor de los casos una hora, y que uno perfectamente puede encontrar en cada uno de esos distritos, en cada uno de esos pueblos, un rincón diferente, un rincón también que dice mucho de la forma de ser y de pensar en nuestra provincia cordobesa, y que yo creo que ahí es donde yo quiero felicitar. Ayer lo hacíamos con Mercado Victoria. Los ayuntamientos se están dando cuenta también que el estar presentes en la vida cotidiana de Córdoba capital es aprovechar esa sinergia e intentar globalizar el turismo y también recoger los frutos de ese turismo que estamos haciendo promocionando la marca Córdoba con el alcalde y con la Diputación, ¿no? Y no solamente en Córdoba, sino tan importante trabajo y labor que estáis haciendo, promocionar Córdoba fuera de Córdoba, que yo creo que eso va a dar su resultado, está dando su resultado, ya lo hemos visto en Semana Santa. Y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos que aprovechar lo que es la logística de Córdoba, su lugar geoestratégico. Hemos descubierto, los cordobeses tenemos que tener muy presente las buenas y magníficas conexiones que tenemos con Barcelona. Ya hemos estado presentando Córdoba en primavera en Barcelona, lo hicimos el alcalde Rafael Nava y un servidor con la diputada Rocío Soriano. El alcalde estuvo con la presidenta de la Diputación en Madrid la semana pasada. Nos vamos a Valencia, nos iremos a Málaga, aprovecharemos toda la sinergia que supone con Málaga tener Picasso y nosotros Julio Romero de Torres, al cual le voy a dar una cosa que yo creo que le va a gustar mucho como primicia. Esa es la idea. Y después otra cosa, que nosotros estamos instalados también en el discurso de que Córdoba tiene un puerto. Córdoba tiene un puerto, y me va a decir, bueno, ¿qué puerto tiene Córdoba que nos lleva a Guadalquivir? Bueno, pues los cordobeses tenemos que pensar que estamos a una hora de un puerto que puede ser la gran puerta de entrada de miles de cruceristas, que es el puerto de Málaga. Y eso nos sirve para el mismo discurso que yo hacía con anterioridad para el tema de la gran ciudad con los distritos de Córdoba, que puede ser todos los pueblos, ¿no? Estamos a una hora en lanzadera de la puerta más importante que hay en el Mediterráneo, de entrada de turistas, que hasta hace dos años se iban la mitad a Sevilla y la otra mitad a Granada. Estamos consiguiendo con los tour operadores que también piensen en Córdoba a través de campañas de publicidad que estamos haciendo en Málaga, precisamente aprovechando la llegada de estos grandes cruceros. Pues tenemos un puerto y tenemos que aprovecharlo porque esos cruceristas están a una hora en lanzadera. Sí, que no es tanto tiempo. Y en autobús de Córdoba. Luego, ¿por qué no, si están 15 días, plantearse la posibilidad de visitar Córdoba? También, y ese es el salto que estamos pretendiendo. Luego tenemos magníficas conexiones con AVE, que tenemos que distribuir con los Pedroches. Estamos a 10 minutos, 20 minutos de los Pedroches, y los Pedroches de aquí, tenemos una parada que acaba de inaugurar el gobierno de España. Tenemos que aprovechar ese gran potencial que tienen los Pedroches. Tenemos que revitalizar la parada de Puente Genil y todo el encanto del sur, y tenemos que intentar repartir esa logística en carretera, por tren y también por mar, a través de esa gran puerta que estamos intentando de abrir cada vez más con Málaga, que está, como digo, a una hora de camino. Lo mismo que estamos como de aquí a Nueva Cartella, como de aquí a la Granjuela, ¿no? Bien, Salvador, estamos en Las Cruces, es una de las fiestas importantes y que atrae al turismo exterior, y estamos en la antesala de lo que va a ser la fiesta más grande para el turismo exterior, que es los patios y el concurso de rejas y balcones, que yo creo que este año va a ser apoteósico, ¿no? Eso es un fascículo más de lo que es una apuesta inteligente por parte del gobierno municipal y del alcalde de lo que es vender Córdoba. Es decir, nosotros hemos hecho un gran almanaque donde no hay verano y hablamos de primavera en Córdoba y de otoño en Córdoba, y ahí nos comemos los 12 meses del año, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un clima maravilloso, tenemos una hospitalidad infinita propia de los cordobeses, ese estereotipo de que el cordobés es un sieso. Eso es un absurdo que tenemos que ir quitando. Hay gente con arte en todos sitios y lo demuestran, como digo, pues Las Cruces. Se vuelcan también en Las Cruces muchas asociaciones, muchas cofradías que ven también en La Cruz una forma de recabar recursos económicos para mantener su obra, para mantener su cofradía y para seguir las cosas tan
buenas que están haciendo. Por eso yo también quiero reconocer esa labor. Aprovechan, como digo, esa festividad para obtener ingresos y seguir con su obra, con su cofradía y haciendo cosas por Córdoba o por su hermandad o por su parroquia o por su distrito o barrio, ¿no? El tema de los patios. Yo le iba a dar la primicia. Sí, lo iba a preguntar, Salvador. Pero como he visto la pregunta, ya me adelanto, ¿no? Iba a enlazar ahora con Julio Romero de Torres. Exactamente. Nosotros tenemos que poner en valor, y eso lo está haciendo muy bien el Ayuntamiento, lo estamos haciendo nosotros. También Javier Martín ha tenido una vista ahí bastante importante, el presidente del Consejo Rodador Montilla Moriles, a la hora de proyectar la imagen de Córdoba como Julio Romero de Torres, como lo hace Picasso en Málaga, o como lo hace Dalí en Barcelona. Y teniendo la importancia que tiene Julio Romero, si no olvidemos que lo conocen en todo el mundo. Efectivamente. Estamos celebrando el año dual con Japón. O sea, hay obras de Julio que nos vinculan con Japón. Pues tenemos que proyectar esa imagen, y detrás de Julio todo el talento que tenemos de ahora. Nosotros, como sabéis, estamos ya acabando una obra, un gran proyecto que anhelan los jóvenes talentos de Córdoba, y va a ser una realidad este año, que el centro que tenemos como diputación en el casco histórico artístico, que va a ser para jóvenes talentos de todas las artes, para que pongan, para que vendan y para que sigan y empiecen. Y eso es una propuesta que hicimos hace hace 3 meses o 4, y yo creo que va en buen camino. Ya hemos adjudicado las obras, la última fase, y se va a conseguir un sitio maravilloso, un escaparate muy importante para poner en valor todo el talento joven. Está hablando de músicos, de fotografía, de arte, de pintura, de cultura. 3 plantas para que el talento cordobés salga adelante y se exponga al mundo entero. Lo que me comentaba y que yo quiero anunciar aquí contigo, la idea es que la Diputación, como sabéis, lo que es la casa de Julio Romero de Torres, que es el gran exponente pictórico de Córdoba, es de Diputación Provincial. El uso de la misma, parte de Diputación, gran parte, y del Gobierno de España, pero el uso lo está haciendo la Junta de Andalucía con ese museo tan bonito de Julio Romero de Torres. ¿Qué es lo que hace la Diputación en colaboración ahora mismo con los técnicos de la Junta? Es devolver al pueblo de Córdoba y su provincia, o devolver al mundo, un patio inédito que tiene la casa de Julio Romero de Torres, que es de la Diputación, pero que es donde Julio Romero de Torres y toda su familia. Es un patio que vamos a inaugurar el lunes con el alcalde, con todas las instituciones, y se lo vamos a devolver, entiéndese, ese concepto, al pueblo de Córdoba. Eso va a ser inédito, tan inédito que no vienen ni los programas de patio. Eso es un patio que Córdoba devuelve a su gente, porque es propiedad de Córdoba, para que puedan perfectamente percibir las sensaciones de tanto talento y de tanto arte como tenía Julio Romero de Torres. Yo he tenido la oportunidad de ver ese patio antes. Eso me decías fuera de cámara, que es espectacular. Y cómo se ha quedado después de las obras que ha realizado, pues el arquitecto de Diputación, Joaquín Gómez de Hita, Juan Aparicio o José Antonio, el aparejador, junto con el director del museo, José María, que yo creo Palencia, han hecho una labor magnífica. Y ahora vamos a exponer lo que era ese patio con Julio Romero de Torres, esa entrada que yo creo que era espectacular e inédita, y después todo lo que es la rehabilitación de ese patio, cuidando los detalles de la época, ¿no? Ahí yo tengo que agradecer también la colaboración de Ana Suárez, que yo fue la impulsora, la que nos llamó la atención sobre la necesidad que teníamos la Diputación de devolver a Córdoba ese patrimonio intelectual y de tanto peso, y lo que va a suponer para Córdoba y para el mundo entero poder disfrutar de esas paredes que tanto guardan y que tanto arte tienen, ¿no? Lo veremos a partir del lunes. Así será, y usted lo va a decir el primero. Pues estaremos aquí para contarlo. Y buena noticia que llega a la ciudad de Córdoba, y bueno, todo lo que sea de esas características, bienvenido sea, que viene pues a engrandecer este patrimonio que tenemos tan maravilloso en Córdoba. Sí, porque hay que enlazarlo. Yo creo que ahí el vicepresidente tercero, Manuel Gutiérrez, la presidenta, hemos estado todos, Andrés, todo el mundo ha estado interesado en ese tema, y la idea es la multidisciplinaridad. La idea es saber conectar la cruz, la Semana Santa, el mayo cordobés, con lo que supone el talento. Yo estoy obsesionado con Córdoba. Yo creo que somos muy críticos con lo nuestro, descubrimos fuera lo que tenemos dentro o ignoramos dentro, y tenemos que empezar allá a poner en valor a la gente nuestra, que tiene mucho arte y tiene mucho talento. Y eso yo creo que ha sido el gran problema que ha tenido Córdoba, ¿no? Que no ha sabido reconocer el arte que tiene y el talento que tiene. Sí, canalizar. Sobre todo eso, ¿no? Entonces vosotros estáis haciendo una gran labor a la hora de sacar ahora la Semana Santa con el programa. Habéis sacado gente
que sabíamos que estaban aquí, que están ahí, y no lo hemos puesto en valor, entonces, que somos mudados los cordobeses, y yo creo que ahí, esa es la tragedia, ¿no? La ausencia del alabanza hacia lo nuestro y la predisposición a alabar todo lo que viene de fuera, cuando hay gente en todos los niveles de la vida, profesionales, académicos y de todo tipo, que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ¿no? Y de eso se trata. Salvador, estamos de cruces, ¿habrá tiempo para ir a alguna cruz? Creo que sí, yo creo que hoy no, pero mañana tenemos, ya mañana sí. Mañana, día de fiesta, sábado, la batalla de domingo, las flores también. Sí, porque son ya compromisos de hermandades, de gente, de asociaciones que te piden que vaya, porque contribuya con tu presencia a colaborar, para seguir con su tarea, como comentábamos antes, ¿no? Por compromiso, por inquietud, por sociabilidad, por hospitalidad y por el arte que tenemos, yo creo que tenemos que irnos todos a las cruces, ¿no? Y contribuir con una gran fiesta que nos hace ser señeros en el mundo entero, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Córdoba tiene más de lo que aparenta y es donde yo creo que las cruces van a ser un absoluto éxito, como siempre lo han sido, ¿no? Yo lo que sí invito es a que seamos responsables, que lo somos, para intentar dar esa imagen de que requieren este tipo de eventos, ¿no? Que no se quede nadie en casa y que vayan a las cruces, a esos 40, a esas 40, más de 40 cruces que hay repartidas por toda Córdoba. Y que se diviertan y que disfruten del entorno y que reconozcamos públicamente a esa gente que también se deja el alma durante horas y horas y horas para hacer precisamente de la cruz un auténtico espectáculo mundial. A todos los que están haciendo la cruz, a todos los que trabajan en la cruz de forma generosa, de forma desenfadada, para contribuir con una obra colectiva, a eso es lo que tenemos que reconocerle públicamente lo que están haciendo por Córdoba y por los ciudadanos de Córdoba. Muy bien, Salvador Fuentes, nos vemos el lunes. Sin lugar a dudas. Claro, es un gran acontecimiento para Córdoba. Tomamos nota de ello y espero que ustedes también en casa. Muchísimas gracias, Salvador Fuentes, el vicepresidente de la Diputación de Córdoba. Estamos en la primera parte del programa, vamos a comenzar a conocer esos rincones maravillosos de esta festividad como es las Cruces de Mayo de Córdoba. Nos vamos con uno de mis compañeros y vamos a conocer esas 40 y pico cruces que tenemos repartidas por toda la ciudad. Año hemos utilizado un color un poquito más pasionista, por así decirlo, unos colores más arraigados con la tierra, como ese a lo mejor el amarillo, de un poquito del albero, en consonancia, un poquito rojo. Y este año hemos querido darle un poquito un tono más festivo, ¿vale? Bueno, tenemos la primavera sabemos que es un poquito más alegre, ¿no? Venimos de cuaresma y por eso también queremos tener un poquito de detalle de ese rojo pasión, de ese rojo de la muerte, ¿no? de Jesús, que como grupo de la iglesia nos representa. Entonces la cruz va ahí blanca, de claver blanco entero, con los remates en la parte superior de la cruz con rojo, sin olvidar nuestro sentido y nuestra pertenencia a un grupo de la iglesia. Vamos a adornarlo también un poquito con geranio, ¿vale? Unos colores vivos, unos colores rosa y amarillo alrededor, para que brote un poquito así la esperanza, ¿no? Siempre intentando buscar el sentido de montar una cruz. Una cruz, nosotros hemos hablado que es una fuente bastante importante de ingresos, ¿vale? Para la hermandad, pero no queremos perder ese sentido del por qué se hace, ¿no? Esa exaltación a la cruz. Viendo, ¿no?, de todo lo que es el montaje de infraestructura para que en estos días pues se pueda servir comida, bebida, pasar un rato agradable pues, en compañía de la familia, los amigos, ¿no? Y luego, bueno, pues lo fundamental y lo central de esta fiesta, que es pues, el montaje de la Cruz de Mayo, ¿no?, con la tradicional flor, ¿no?, que sorna este momento y estos días nuestra cruz y nuestro entorno, este rinconcito que traemos desde Salesiano. Pues este año la verdad que ha venido muy achuchado porque no habíamos terminado de montar los pasos para Semana Santa cuando ya estábamos metidos aquí montando todo lo que es la primera infraestructura de módulos y demás, ¿no? Así que este año se le han juntado las cornetas y las trompetas
con el montaje de la cruz, pero siempre en torno a unos 15-20 días antes empezamos a funcionar. También tenemos la suerte que es un recinto privado, un recinto cerrado, que podamos organizarnos para que con tiempo podamos empezar a con el montaje. Somos un grupo bastante joven, unos están estudiando, pueden compaginarlo bien, otros están en paro por desgracia y otros pues están trabajando, ¿no? Son tres variantes, las compaginamos pues por horarios. Cuando puedo salir a trabajar, pues me llego, echo una mano. Yo por la mañana estoy estudiando, pues por la tarde me llego, y por la tarde estoy estudiando, pues por la mañana vengo. Somos un grupo bastante amplio, como podéis comprobar, somos 15-20 personas diariamente trabajando y sin problema alguno. Lo que sí representa es que estamos moviendo mucho y estamos potenciando mucho en el que esto sea un lugar de encuentro con los hermanos, con la familia y con los amigos. Entonces, de mañana mismo, miércoles, que se abre la cruz, pues ya empezamos con comida, de incluso de los profesores del colegio, porque nosotros pertenecemos a un colegio, desde comida de empresas que ya se están apuntando en nuestra cruz. Es un poco la novedad que tenemos, ¿no? El que es un punto y un lugar de encuentro. Hombre, una fuente de ingreso importante y grande. Entonces, la verdad que nuestra hermandad llevamos unos años que el tiempo no ha acompañado y se nota. Económicamente se nota cuando estos últimos años han sido los días de cruce, ha sido de agua. Entonces esperamos que este año podamos disfrutar de buen ambiente, de un buen momento y que económicamente podamos también salir contentos. Pues será un fin de semana especial, este fin de semana de cruces de mayo de Córdoba. Venimos de conocer una de esas cruces que va a engalanar pues estos diferentes puntos de la ciudad de Córdoba en la que ya estamos sumergidos en esta festividad, como son las cruces de mayo 2014. Bueno, pues hemos conocido otra de las cruces, vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida, tenemos más cosas y tenemos más cruces. Hasta ahora. Thank you.